estamos en omisión, en cumplimiento de nuestras funciones, que es convocar a estos procesos, y haríamos mal. Noviembre será el mes de elecciones en los centros poblados de nuestra provincia. En la exposición ante el Consejo Provincial, el subgerente de Participación Vecinal, Erico Cueva, informó que se han hecho unos reajustes para cumplir con los requerimientos de la norma electoral. La idea es que la autoridad o la parte ejecutora de las elecciones esté presente en el proceso electoral y no esté ausente, porque cuando ha estado ausente, lamentablemente ha generado ese tipo de suspicacias en la población y lamentablemente la autoridad no ha estado ahí. Entonces, en base a eso, es por eso que hemos estructurado a partir desde el mes de noviembre hasta el 20 de diciembre, ejecutar todo el proceso electoral de todos estos 8 centros poblados. La prioridad es Alto Trujillo, en donde las últimas elecciones fueron frustradas por el vandalismo que se registró en los locales de votación. A pedido de los regidores es el Alto Trujillo. Estábamos por un tema judicial y por un tema de que ya llevan desde el año 2009 con el mismo alcalde, ¿no? Entonces es un derecho que tienen las personas y hemos tomado en cuenta lo que ha dicho el Pleno de Regidores, ¿no? Y vamos a ese aspecto vamos a comenzar y vamos a culminar con el milagro. La colaboración de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y del Jurado Nacional de Elecciones será confirmada en los próximos días. En el mes de mayo se ha cursado ya los oficios correspondientes, los proyectos de convenio del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Entonces, ahorita se encuentran en asesoría jurídica, los cuales ya lo estarían dando trámite aproximadamente en una cuestión de días. Ahorita todo el proceso electoral ya es cuestión de días nada más para su convocatoria, sin mayores objeciones, solamente es cuestión de días. Hasta el momento, organizar dicho proceso electoral ha demandado un excedente de 150.000 soles. También se supo que solo en Laredo las elecciones se realizarán en el segundo semestre de 2016.